Buenas tardes, yo soy Ana Rodríguez y nos encontramos en un programa más de nuestros alumnos. Y me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 51. Y estamos aquí más en un programa de GSTV TV Aprendiendo. Y los chicos el día de hoy nos van a hablar del plato del buen comer. Pero antes que nada, vamos a empezar con las presentaciones. Y de este lado. Kenia. Diego. Yuriko. Bueno, chicos, cuénteme primero, ¿en dónde está su escuela? ¿En qué delegación? En... Iztacalco. ¿Y les gusta? Sí. ¿En qué laboratorios van? Ofimática. ¿Todos van en ofimática? No. Ah, ok. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Quién va a comenzar? Ven ahí. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el plato del buen comer. El plato del buen comer es la representación gráfica de los... El plato del buen comer es la representación gráfica de los grupos de alimentos que es utilizada para una como guía alimentaria. Esto quiere decir que su objetivo es proporcionar las recomendaciones para lograr una alimentación correcta entre la sociedad general. El plato del buen comer incluye tres tipos de alimentos, que son verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. También proporciona la variedad y... proporción de los alimentos recomendables en la dieta. ¿Por qué surge? Debido a las estadísticas de salud de nuestro país, muestran una tendencia cada vez mayor al desarrollo de problemas tanto de nutrición. ¿Es por eso este? Porque este no. ¿Por qué surge? Debido a las estadísticas de salud en nuestro país, muestran una tendencia cada vez mayor al desarrollo de problemas, tanto de nutrición como de sobrepeso y obesidad. Diferentes instituciones privadas y públicas dedicadas a la promoción de salud se reunieron en un comité para discutir y proponer consensos en materia y orientación alimentaria a nivel nacional. Sí. Bueno, pues ya les voy a decir alguna clasificación de alimentos que puede ser verduras, frutas, leguminosas y alimentos de origen animal. Las verduras, contienen vitaminas y proteínas y minerales que, por ejemplo, un ejemplo de frutas y verduras puede ser la naranja, la papaya, el plátano, brócoli, zanahorias y la calabaza. De cereales puede ser el maíz, el trigo y la avena. De verduras y... ¿cómo se llama? y leguminosas puede ser los frijoles, las habas, ¿qué más? Las lentejas. Y a continuación mi compañero. Tengo aquí. Para fines prácticos de la población, el plato del buen comer... agrupa los alimentos en tres colores, el verde, que son las frutas y verduras, amarillo son cereales, rojos son leguminosas y alimentos de origen animal. Se eligieron los colores del semáforo para que identifiquemos las porciones que se deben consumir y de esta manera tenemos una muy buena distribución de la comida. El semáforo rojo se encuentra los productos de origen animal y las leguminosas. Existe un fondo naranja para distinguir las leguminosas de los alimentos de origen animal, lo que significa que se puede comer con mayor cantidad o menor. Semáforo amarillo. En este color se ubican los cereales debido a que deben consumirse en forma suficiente pero con moderación. Cereales. Pertenecen al grupo de las gramíneas. Contienen almidón, lípidos, hidratos de carbono, sales, minerales y celulosa. Esta última es componente fundamental de la fibra dietética. El semáforo verde. Aquí se incluyen sin restricción frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud afirma que deben consumirse 5 proporciones diarias de frutas y o verduras. Bueno, es importante considerar que hay factores que pueden afectar cómo escoger nosotros nuestra comida.
como son los comerciales y los estereotipos de imagen corporal. Y según la OMS, para reglas para seguir y comer bien, sería aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir el consumo de azúcar refinada, sustituir las grasas saturadas, reducir el consumo de alimentos altos en grasa, reducir el consumo de sal y alimentos de alto contenido en sal, y reducir la ingesta calórica para mantener un peso saludable. Una buena recomendación para todos sería consumir alimentos altos en proteínas, evitar los alimentos altos en azúcar, limitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que esto a nuestra edad nos afecta mucho, y tomar mínimo 2 litros de agua al día. Eso sería todo. ¿Ustedes llevan a cabo el plato de buen comer el día a día? No. Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo son los pasos para ti que llevas tú para llevar el plato de buen comer en tu vida diaria? Pues no, en el desayuno así no como nada pesado que me llene, y en las colaciones me como pedazos de fruta o así. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan ustedes para, no sé, para entre comidas no comer chatarra y comer algo que pueda ir dentro del plato del buen comer? Pues yo creo que, digamos, si en un rato, por ejemplo, se nos llega a antojar algún dulce o algo así, pues sería muy bueno que comiéramos, no sé, una fruta, una manzana o así, cambiar la fruta en lugar del dulce. ¿Y en la escuela llevan a cabo el plato del buen comer? O sea, en su cooperativa tienen frutas, tienen verduras, todas esas cosas. Sí. Bueno, sí, pero regularmente lo que siempre compramos o a lo que nos alcance es para pura, digamos, chucherías, ¿no? Por ejemplo, comida chatarra, Takis, Runners, Boings, todo eso. ¿Qué más me puede explicar sobre el plato de buen comer, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Casi siempre estamos mal acostumbrados a comer a distintas horas, y esto también afecta a tu organismo y pide más y más comida. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más quiere dar su punto de vista, su opinión? Pues que también cuando se te antoje algo de comida chatarra, te puedes preparar un pan con mermelada, y también pues eso viene dentro del plato del buen comer. Ok, chicos, bueno. Cuéntenme más sobre las imágenes. ¿Quién me la puede explicar? ¿O es la misma o...? Sí. ¿Quién puede explicarme la...? Bueno, pues aquí lo vemos, claro, que es los cereales, que era lo que mencionábamos, que viene siendo como el maíz, el pan, y pues viene siendo las frutas, que son como, o sea, puede ser como sandía, plátano, uvas, pera, las verduras, también las zanahorias, el jitomate, el pepino. Y pues aquí, como lo expliqué, se divide en dos, porque se supone que se debe de comer más las leguminosas que los de origen animal. Ok, chico. ¿Y en el de allá? Pues también aquí se puede observar que se dividen en los tres colores, que es, más que nada se pusieron los colores del semáforo para que tú sepas las medidas que debes de comer y lo que te llevas a la boca. Muy bien, chicos. Bueno, ya casi estamos a punto de despedirnos, pero cuéntenme, vamos con sus saludos. A ver, vamos a empezar de este lado. Yo quisiera mandarle un saludo a mi mamá y... ¿Cómo se llama tu mamá? Gabriela. Y a mi hermano, que se llama Gustavo, y a todos los de la secundaria. Yo también le quiero mandar un saludo a mi mamá, que se llama Fabiola, a mi amiga, que se llama Gabriela, y también a mi otra amiga, que se llama Carolina. Pues yo le quisiera mandar un saludo a mi mamá, que se llama Elizabeth, a mi hermana, que se llama Ariadna, y a mi novia, que se llama Paola. Yo le quisiera mandar un saludo a mi mamá y a todos los de la secundaria.
No, pues yo le quisiera mandar un... les quisiera mandar un saludo a todos mis amigos. Yo le mando saludos a todos los de tercero B y a mi mamá que se llama Claudia y a mi papá David. ¿Tu novio? Y a su profesora que los acompañó, al director. Maestra, ¿y el director o directora? El director. Bueno, cuéntenme su experiencia. ¿Les gustó venir? ¿Volverían a...? Ya son de tercero, ¿verdad? Sí. ¿Volverían a...? Bueno, si cabe la posibilidad de que puedan venir de nuevo, ¿vendrían? Pues, sí. ¿Y a radio también? Sí. Más preparado, ya creo. Sí. Bueno, chicos, entonces yo también le mando un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el responsable de GES Media y es el que hace que nosotros tengamos estos programas. Entonces, seguimos con más programación. Yo soy Ana Rodríguez y nos despedimos. Y ahí me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? ¡51! Bye.